Delibes. Valladolid, 1920. Escritor. Pocos autores, vital y literariamente, imaginaron la muerte tanto como él. Y después de toparme con el Aniano bajo el chopo del Elicio, tomé el camino de Pozal de la Culebra, con el hato al hombro y charlando con el cosario de cosas insustanciales, porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas, y si uno se va, ya volverá, y si uno enferma, ya sanará, y si no sana, que se muera y que le entierren. Después de todo, el pueblo permanece, y algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. Desde que tengo uso de razón, creo que empleé parte de esa razón para pensar en la muerte. Industrias de azufre y derivados y actividades de gestorías administrativas. Por una orden del Ministerio de Agricultura. Yo siempre le decía, cuando tengas miedo, lo mejor es meterse de un golpe dentro de él. Cierras los ojos y aprietas la boca y verás cómo el miedo huye como un perro acobardado. Mi padre ya tenía 50 y tantos años, en 1920, pues una edad propia para morir. Y yo creo que esta idea de mi padre viejo me turbó un poco la infancia, me turbó los primeros años de mi infancia. No porque yo temiera mi muerte, sino porque temía la muerte suya, la muerte de mi padre, que mi padre me dejara solo. Yo me daba cuenta, quizá instintivamente, de que mi dependencia en el mundo venía marcada por él, y que yo sin él no era nadie, no podía ni comer. Pero evidentemente sigo pensando que, a pesar de todo, la infancia es la etapa de la vida que de verdad merece la pena de ser vivida. Entre 1947, año de la publicación de la primera novela, La sombra del ciprés es alargada, y la aparición del hereje, han pasado 50 años de la vida de un autor dedicados generosamente al cultivo de casi todos los géneros literarios. Cosechó un éxito nacional e internacional sin precedentes en la época. Hecho más meritorio aún si consideramos que tras él se esconde un hombre discreto y voluntariamente provinciano. Las ediciones de sus novelas, las adaptaciones a televisión, cine y teatro, las traducciones a más de 30 idiomas confirman la popularidad de su obra. Nunca mejor dado ni con tanta alegría, de verdad.
y los premios Nadal, Nacional de Literatura, de la Crítica. En 1973 es nombrado miembro de la Real Academia Española de la Lengua. En 1991 recibe el Premio Nacional de las Letras y en 1993 el Premio Cervantes. Pese a ello, el autor impuso un respeto firme a su intimidad para dedicarse, como un escultor frente al mármol, a cincelar lo más fielmente posible el sueño que un día imaginó su alma de artista. ¿Y cuál era ese sueño? Desentrañar las obsesiones que protagonizaron su vida y que coherentemente dominan su literatura. Un hombre, Miguel Delibes. Un paisaje, Castilla. Y una pasión, el prójimo. Valladolid, o más exactamente Castilla, es una presencia constante en mi obra. No en balde he dicho siempre que yo soy como los árboles, crezco donde me plantan, hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no acertaría a vivir. Delibes es un apellido francés. Mi abuelo, Federico Delibes, vino a atender el ferrocarril desde Reynosa a Santander. Y en un tramo de este ferrocarril, donde hay un túnel muy largo, que es el Molledo-Portolín, se conoce que se distrajo demasiado tiempo y allí conoció a mi abuela, se enamoró, le dio tiempo a casarse y ya no regresó por Francia. Es decir, se encontró a gusto en España y aquí murió. Yo creo que mi padre y mi madre se conocieron en Valladolid. Mi padre entonces estaba de catedrático en la Escuela de Comercio de Valladolid, de Derecho Mercantil. Ya era talludo, mi padre no se casó joven. No sé si entendió la vida, o por lo menos la entendió de distinta manera que yo. Se casó a los 40 y pico de años, pero así todo tuvo 8 hijos, de manera que hay que pensar que si se casa a los 23, hubiera llenado España de pequeños delibes. En esta casa que milagrosamente sigue en pie, en el número 12 de la acera de Recoletos, vi la primera luz el 17 de octubre de 1920. ¿Cómo no admitir en la vida de los hombres un cierto determinismo? Los sótanos de esta casa trepidaron durante muchos años con las primeras máquinas del norte de Castilla, periódico al que mi vida ha estado vinculada hasta el día y desde el que inicié mi actividad más estrictamente literaria. Después de estar preparando unas oposiciones a cátedra durante 5 años y estudiando catedrático,